Danita de la vida, la ¿qué? Pregunta de los palmitos, vos no la tenés, ¿no? ¿Qué palmitos? No va con palmito en la ensalada. No, nueces, apio y manzana. Ahí Pablo tiene que saber. Pablo dice que va con palmito. Para mí sí. ¿Con palmitos? Para mí no. Para mí no. Y la ensalada rusa, ¿qué lleva, Pablo? Papa, mayonesa, arvejas, zanahoria y huevo. Huevo, no sé, ¿eh? Sí, lleva huevo. Ya, ahora acá coincide. Bueno, yo les dejo acá la te duda. Lo discuto hasta la muerte desde el huevo. Mirá, bueno, ¿qué? Para mí no lleva. Pero fíjese, como lleva o no lleva, Félix, una mirada nomás. ¿Lleva o no lleva? No lleva huevo, Mauri. Me gusta con huevo, pero no lleva. La ensalada rusa, la respuesta de hasta es increíble. Buenísimo. Me gusta con huevo, pero no lleva. Entonces, no lleva, Mauri, por si favor. Si le hiciste con huevo, dejala. No lleva huevo porque es una receta, son dos recetas antiquísimas, tiene más de 100 años de antigüedad. Es verdad que en la ensalada rusa le puedo dar alguna derecha a Dana, pobre, para que no. Le suelen poner el vegetal o lo que tenés a mano arriba. Le puede poner huevos por arriba. Bueno, veremos. Me enseñaron mal. Y bueno, de pero chiquita. Eso es lo que nos pasa siempre. Todo lo que nos enseñaron de chiquito nos hay afecta que de grande. Uno es hay que lo que hace con lo que enseñaron de uno, ¿no? Exactamente. Hay que comprender y seguir. Bien, Cristian, vaya. Gracias, Juan.